aire. Con la frase hacer historia, hacer futuro, arranca Barbosa, una Luis Miguel Barbosa Huerta, el nuevo gobernador a partir de hoy, una nueva etapa en Puebla, una etapa que promete ser diferente, que promete terminar con los complicados meses de polarización que hemos vivido los poblanos durante los últimos meses, que trae esperanzas de que las cosas se hagan bien, se hagan mejor de lo que se habían venido haciendo. Hoy es el primer día del licenciado Barbosa como gobernador desde las 0 horas en una reunión privada en el C5. Llevó a cabo el cambio de mando de las fuerzas de seguridad pública, luego rindió protesta ante el pleno del Congreso del Estado alrededor de las 11 de la mañana y luego a la 1 de la tarde se vino aquí al Auditorio Metropolitano para dar un mensaje a los poblanos y en unos momentos más estará recibiendo el bastón de mando de los pueblos originarios. ¿A qué se ha comprometido? Aquí hicimos, preparamos... A ver, préndeme aquí el celular, préndeme el que no lo veo. Preparamos una breve lista de qué es lo que se comprometió el licenciado Barbosa a llevar a la práctica a partir de hoy. Dijo que gobernará para todos. Hay nuevas formas, con nuevas formas de hacer política. Combatirá la corrupción. Mantendrá equilibrio y respeto entre los poderes. Reformará, es algo que urge, el sistema de justicia. Aseguró que no habrá más influencias, recomendaciones, halcones o palomas mensajeras del gobernador. Prometió respetar la crítica y a los opositores políticos. Algo importante que dijo es que erradicará la frivolidad, la ostentación, la prepotencia, el derroche y el de a veces hasta el miedo que inspira el actuar del gobierno. Enfrentará el crimen y la delincuencia y vaya reto que tiene por delante, quizás acaso sea el principal problema que tiene enfrente. Combatirá la pobreza de las 22 regiones en las que se dividirá Puebla, buscará el bien común, nos llamó mucho que lo definiera así, nos llamó mucho la atención. Promoverá la libre empresa y la creación de la riqueza, respetará derechos humanos, eliminará la discriminación, ayudará a los alcaldes a que tengan un buen gobierno, realizará auditorías a los gobiernos anteriores, combatirá violencia de género y en términos generales hay una nueva forma de hacer política. Vamos a platicar con el licenciado Héctor Orduña, que es un experto político, ha sido diputado, ha sido una larga carrera. Héctor, ¿cómo ves las nuevas formas? ¿Cómo percibes las nuevas formas de gobierno del licenciado Barbosa? Pues como eso, como una nueva forma de hacer política. Sí, estamos bien, muy cuadrados. Bien, bien, mi Mariano, con el gusto de saludarte como siempre. Igualmente. Y saludo a toda la gente que te sigue por este medio. Sí, decirte que lo veo como una nueva forma de hacer política, un mensaje muy claro, muy puntual para los poblanos, que creo que nos deja mucha certidumbre respecto a los meses recientes que los poblanos hemos estado sumergidos en inestabilidades políticas, y hoy, bueno, tenemos creo que una gran confianza en que el gobernador hará un gran papel, junto con su equipo, que es una gran responsabilidad también. Oye, pero ya cambiaron las formas, esto ya no es, esto es una fiesta casi, bueno, popular, ¿no? Hay poca ostentación, el gobernador no va a hacer fiestas, no se va de aquí a hacer una fiesta, se va, ¿a dónde se va? Se va a trabajar, e inmediatamente todo su gabinete está puesto para trabajar y bueno, pues es un compromiso muy fuerte que él tiene, se ha comprometido a salir a todas las regiones del estado y bueno, pues a tener una comunicación permanente con la gente. Entonces sí, nos olvidamos ya de los eventos faustuosos donde el gobernador era el día de mayor expresión a su imagen, ¿no? Oye, ¿y cómo viste la ceremonia aquí, el mensaje? Un mensaje. La organización, las formas. La organización obviamente pues con sus defectos producto de un evento masivo como el que se dio, creo que hubo más interés de la gente en estar presente, aunque sea en los pasillos, en los corredores, afuera. Y bueno, pues eso habla del gran interés que tiene la gente por haber escuchado el mensaje, que creo que nos deja muy tranquilos a los poblanos en que tendremos un gobernador de tiempo completo y trabajando en temas tan importantes como es la seguridad y la inversión. La seguridad, vaya reto, ¿no? Porque en los últimos meses... la seguridad, o sea, la inseguridad se ha incrementado, pero no
notablemente. ¿Eh? Así es, así es. Me agradó la parte de las 1,000 patrullas que dice que va a comprar, pero lo que sí yo no noté fue el tema de una estrategia clara de combate a la delincuencia. O sea, con patrullas y más policías no vamos a combatir lo que ya es un flagelo para los poblanos, que es la inseguridad. Yo creo que hay también que meterle estrategia, inteligencia, y eso es un tema que no escuché por parte del gobernador hoy. Digamos que eso habría que ver cómo lo desarrolla. Habría que ver esas 1,000 patrullas, cómo van a operar en Puebla y en los municipios sobre todo, ¿no? Perfecto. Pues muy bien, pues tenemos esperanza y tenemos el deseo de que al licenciado Barbosa, a Miguel o Barbosa, como él dice que le llamen, le vaya bien, porque ya urge que en Puebla nos vaya bien. Ya estamos retrasados con esos temas y a todos nos urge que Miguel Barbosa se ponga a trabajar junto con su equipo. Oye, mucha gente aquí, ¿no? Mucha gente, ¿cómo? Sí, un evento que sin duda concentró a una gran cantidad de poblanos y ahora pues obviamente con la expectativa de escuchar el mensaje y obviamente de ver quiénes venían. Me extrañó que vinieran tan pocos gobernadores, solamente fueron 5, pero bueno, pues probablemente por actividades también de ellos, ¿no? Pero la presencia de Marcelo Ebrard, de la propia secretaria de gobierno, Olga Sánchez Cordero, creo que da mucha presencia a este evento, ¿no? Perfecto, Héctor, pues muchas gracias. ¿Quisieras agregar algo? Saludarte a ti como siempre y saludar a toda la gente que te sigue por este importante medio. Mi rey, ¿qué te tomas? Lo que gustes. Muy bien. Gracias. Héctor, gracias, amigo. Gracias. Bueno, pues básicamente Hemos estado aquí esperando a que terminara la ceremonia. Insisto, le van a dar el bastón de mando a Miguel Barbosa, los pueblos originarios. Y pues no sé si tenemos algo de comentarios. Bueno, pues mientras esperamos, deseamos, llenos de esperanza. ¿Eh? ¿A quién? No, pues... A ver, vamos, a ver, síganme. ¿Cuánto? ¿Es por fuera? Sí, no vamos a poder entrar aquí por dentro. Bueno, ya. El evento de allá, el del pueblo, se está lleno de bailarines, de personas que vienen con sus trajes típicos. Nos tardaríamos mucho tiempo en llegar allá para mostrártelos. Pero es un evento de gobierno diferente a los que estábamos acostumbrados. Es un evento de corte popular. Y como platicaba yo con Diego y con Mariano, pues eso está bienvenido, totalmente, ¿no? Mientras, ¿qué es eso? Ah, ok. Bueno, pues mientras esperamos que en realidad empiece una nueva etapa para Puebla, cambien las formas de hacer gobierno y nos compartes lo que opinas, tú y yo nos vemos en la próxima de La Jungla de Mariano.